La policía ha encontrado el cadáver de una mujer en su casa de Fuencarral, en Madrid, que podría llevar muerta más de 3 meses en avanzado estado de descomposición. Las vecinas de Clara Inés, de 77 años y colombiana, fueron las que dieron la voz de alarma. Vivía sola y solía estar enferma, según han contado. Decidieron alertar a las autoridades por no tener noticias de la mujer en meses y por el fuerte hedor que salía de la casa. En ese domicilio del barrio de Fuencarral de Madrid ha sido hallado el cadáver de una mujer de 77 años de nacionalidad colombiana que llevaba varias semanas muerta. La voz de alarma la dio una vecina que decidió llamar a emergencias. Pues yo llamé al 112 y le expliqué, digo, mira, es vecina, no la veo, de baja ni nada, le estoy tocando al timbre, no me abre, no me contesta ni nada, digo, y además huele muy raro. Y yo le pido por favor que venga. La policía encontró también en la vivienda 7 gatos con los que vivía la mujer, 5 de ellos muertos por inanición. Al parecer, del domicilio salía un fuerte olor. Olía a muerto, es que olía a muerto. Es que yo olía eso y lo tenía en la nariz. Y yo digo, Dios mío, si huele a muerto. Pero según cuentan los vecinos, estos olores no eran nuevos. El olor siempre ha sido malo, pero claro, habiendo animales y gatos y viéndola a ella, el olor y tal. Yo que vivo en el sexto, tenemos problemas con los, subían unos olores fuertes. Pero eso ya hace bastantes años ya, ¿eh? La fallecida vivía sola en este piso de Libima desde 1996. No tenía hijos ni estaba casada y su familia residía en Colombia. Además, no se relacionaba con los vecinos, lo que dificultó que alguien sospechara de lo sucedido. Era una mujer muy solitaria, vivía sola, siempre ha vivido sola y bueno, un poco especial. Psicológicamente a lo mejor un poquito especial, pero bueno. Nos dimos cuenta de que no se movían los comederos de los gatos, que el buzón estaba lleno y a raíz de ahí ya sí que empezamos a preocuparnos, pero mientras era como era una mujer muy independiente y ella llevaba su vida muy a lo suyo, pues nada. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte y fijar la fecha del fallecimiento.